Aunque han aumentado los reportes de fiestas y reuniones sociales en plena pandemia del COVID-19 en la ciudad de Torreón, el alcalde Jorge Cermeño afirmó que mantendrá su postura de apelar a la responsabilidad y al sentido común de las personas, y confirmó que seguirán sin detener a quienes estén en la vía pública sin justificación. No obstante, Cermeño negó que se vayan a aplicar mayores medidas que los llamados de atención, esto a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades como Gómez Palacio, en donde incluso se aplican servicios sociales a quienes salen a la vía pública injustificadamente. El alcalde recordó que se deben de respetar esencialmente los derechos fundamentales de las personas, instrucción que ha dado desde el principio de la pandemia a toda la estructura del Ayuntamiento de Torreón, especialmente a las corporaciones de vigilancia y del orden. También precisó que aunque se ha anunciado ya una reactivación económica en Coahuila, eso no quiere decir que las medidas sanitarias de distancia social, uso de cubrebocas y hasta resguardo se deban de omitir, por lo que reiteró a que la población de Torreón debe seguir cuidando su salud y evitar el contagio viral con las medidas que se han anunciado previamente.